Cuando una persona no hace nada de ejercicio, su abdomen va aumentando de tamaño y tiene dificultad para respirar, sobre todo a la hora de dormir, podrían ser síntomas de obesidad que nos deberían llamar la atención. Hoy, aquí en Sanamente, queremos abordar el tema del sobrepeso y obesidad, pero desde el aspecto de la prevención. Nuestros invitados nos mencionarán algunos factores que pueden poner en riesgo nuestra salud y nos compartirán tips sobre la dieta que necesita nuestro cuerpo para mantenernos saludables. Te invitamos a que sigas en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y nuestros teléfonos que aparecen en pantalla. Si tienes alguna duda, pregunta, con gusto podremos atender. Así que no te pierdas el tema de hoy. ¡Bienvenido! Gracias por estar con nosotros. Aquí en Sanamente, el día de hoy hablamos sobre obesidad. Para este tema hemos invitado a la doctora Graciela González. Ella es médico y está desarrollando la maestría en salud pública. A quien doy la bienvenida. Doctora, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a hablar sobre este tema tan interesante de la obesidad. ¿Podemos definir obesidad? Doctora, ¿qué es la obesidad? Sí, claro. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, uh-huh. la obesidad es un problema, es una enfermedad crónica uh-huh. que es producida por un acúmulo excesivo de grasa en nuestro cuerpo. Uh-huh. Y bueno, está determinada por el índice de masa corporal, okay. el cual podemos obtener con nuestro peso y nuestra estatura. ¿Qué trastornos provocan la obesidad? O mejor dicho, ¿cuáles son las causas más frecuentes que llevan a una persona a tener obesidad? Bueno, la genética juega un papel importante aquí en esta enfermedad crónica. Uh-huh. Más sin embargo, no quiere decir que si genéticamente tenemos familia obesa o heredamos la obesidad, tenemos que ser obesos nosotros también. O sea, no necesariamente si tengo papás o hermanos obesos, yo tengo que ser obeso. No, obviamente que no, porque eso depende mucho de mi estilo de vida. Okay, ¿sí? Okay. Porque la siguiente causa que vamos a nombrar aquí como frecuente de obesidad es uh-huh. nuestra manera en que nosotros nos alimentamos. Okay. Y ese desequilibrio entre las calorías que ingerimos y las calorías que nosotros quemamos diariamente en nuestras actividades, uh-huh. eso nos conlleva a tener obesidad. Okay. Y bueno, hay muchas otras causas de obesidad, por ejemplo, trastornos emocionales como... Pues todos vivimos hoy en día situaciones de estrés, uh-huh, uh-huh. de ansiedad, de uh-huh. depresión, de falta de sueño. También tenemos otras causas como, pues causas ya enfermedades como metabólicas, como uh-huh. problemas con la tiroides uh-huh. y otro tipo de enfermedades que también nos pueden llevar a la obesidad. Quiere decir que si yo estoy sometido a mucho estrés, a pesar de que hago una dieta para tratar de bajar de peso, puede ser que no lo logre. Claro, sí, porque el estrés te lleva a otras situaciones como uh-huh. son la ansiedad y eso te puede provocar a trastornos alimenticios, uh-huh, uh-huh. te puede provocar también depresión. Uh-huh. Entonces, pues por eso es una buena terapia o uh-huh. un buen tratamiento para esto, el que aparte de tener una buena alimentación, puedas tú incluir en tu diario vivir ejercicio físico, uh-huh. por lo menos 30 minutos al día, uh-huh. porque eso te va a ayudar a ti a liberarte de ese estrés. Ahora, ¿qué pasa si yo mantengo el peso por arriba de lo normal en obesidad? ¿Qué puede provocar esta obesidad? Porque algunos dicen, bueno, yo soy feliz así y así puedo vivir y no pasa nada, ¿no? Pero ¿va a pasar algo o realmente no pasa nada? Ok, claro que sí nos va a pasar algo, ¿sí? Uh-huh. Porque ese
tejido graso que nosotros vamos formando, uh-huh. acuérdense que la obesidad es el acúmulo excesivo de grasa, uh-huh. y pues en esa grasa hay células llamadas adipocitos y también hay proteínas por ahí, y todo esto tiene que ver con funciones metabólicas de nuestro cuerpo. Okay. Entonces, el tener obesidad es un factor muy, muy importante para padecer enfermedades crónicas como la diabetes, uh-huh. la hipertensión, uh-huh. las dislipidemias, que es el exceso de grasas malas en nuestro cuerpo, como uh-huh. todos podemos conocerlo, como tengo alto el colesterol, tengo alto los triglicéridos, uh-huh, uh-huh. y entonces todo eso nos puede llevar a tener enfermedades cardiovasculares, uh-huh. y pues llevarnos pues a la muerte. Uh-huh. Entonces, el estar por sobre mi peso no es cosa, digamos, de poca importancia. Siempre se asocia a problemas crónicos que van a causar muy probable complicaciones y muerte temprana en la persona. Sí, así es, así es. La obesidad está considerada como uno de los factores de riesgo más importantes para desarrollar este tipo de enfermedades. Uh-huh. Y bueno, hoy en día las cifras de enfermedades crónicas, sobre todo la diabetes, uh-huh. es una de las principales causas de muerte, uh-huh. no solamente a nivel de nacional, sino a nivel mundial. A nivel mundial. Sí, así entonces, es. Pues claro que es muy importante cuidar nuestro peso y implementar medidas de mejorar nuestro estilo de vida para okay. poder tener una mejor salud, evitar tener ese tipo de enfermedades y pues poder vivir más años y con más calidad de vida. Ahora, ¿qué opciones de tratamiento, así brevemente, qué opciones de tratamiento tiene una persona obesa? Obviamente para bajar de peso. Hay varias opciones. Primero, uh-huh. pues es determinar el grado de obesidad que tienes. Uh-huh. También es importante saber qué tipo de obesidad tienes respecto a en dónde tienes acumulada tu grasita, okay. porque cómo está distribuida, porque uh-huh. hay tres tipos de distribución uh-huh. De obesidad, hablando de la obesidad central, periférica uh-huh. y homogénea. Uh-huh. La central se centra en nuestra pancita, uh-huh. es más común en los hombres, uh-huh. Uh-huh. y esa es la que nos lleva más que nada a tener enfermedades como lo que mencionábamos de la diabetes. Uh-huh. La otra es la obesidad que es periférica, que se ve más en las mujeres, también hay en los hombres, pero uh-huh. es el acúmulo de grasa en las caderas, en los muslos. Uh-huh. Y la otra es homogénea, cuando pues todo es la gordurita toda distribuida en todo nuestro cuerpo. Uh-huh. Pero los tratamientos son más que nada dirigidos a eso, a las causas que te están dando la obesidad. Recuerden uh-huh. que hablamos de que también hay causas, enfermedades metabólicas que te producen. Uh-huh. Entonces hay que investigar por qué tenemos obesidad. Pero como hemos hablado aquí de que la mayoría de las veces nuestra obesidad es provocada por nuestro desorden alimenticio y uh-huh. por la manera actual en la que vivimos, llenos de estrés, falta de tiempo, uh-huh. No tenemos un rol para un diario para comer, uh-huh. horarios para ingerir nuestros alimentos. Entonces, lo más importante aquí es poder hacer cambios en nuestro estilo de vida, en nuestra alimentación, okay. y de incluir ejercicio físico 30 minutos al día, uh-huh. por lo menos 5 días a la semana, uh-huh. ¿sí? Uh-huh. Y en cuanto a la alimentación, implementar una dieta totalmente basada en plantas, pues sería lo ideal. Pero, excelente. Pues, sí, a grandes rasgos, esto es muy, muy importante para poder evitar, pues, el sobrepeso y la obesidad. Uh-huh. Excelente. Doctora González, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Fue un placer estar con ustedes. Gracias. Y a ti que tienes dudas, escríbenos a las redes sociales, háblanos a los teléfonos que aparecen en pantalla y no te vayas, que continuamos aquí en Sanamente.
Cada año, la Organización Mundial de la Salud, OMS, se reúne para resaltar el objetivo principal de concientizar en la prevención, cuidado de la salud pública, tener una alimentación sana y el ejercicio constante de todos los días. La OMS señaló que a nivel mundial, los dos países que lideran la obesidad son Estados Unidos, con un 13% en niños obesos, y Egipto, con un 35% de adultos obesos. Sin duda, los múltiples factores que provocan llegar al sobrepeso y obesidad en las personas son muchas. Está comprobado que el cambio de hábitos alimenticios y una vida más activa contrarrestan esta enfermedad y previene complicaciones de salud futuros. Continuamos aquí en Sanamente y hablamos sobre la obesidad a propósito del Día en Contra de la Obesidad. Así que Día Mundial en Contra de la Obesidad. Para eso hemos invitado a la licenciada en nutrición Dina Sánchez, a quien quiero dar la bienvenida. Licenciada, bienvenida a nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. Hola, un gusto saludarle. Qué bueno que me invitaron. Gracias. ¿Cuáles son algunos de los alimentos o cuáles son los alimentos que con mayor frecuencia producen obesidad? Bueno, en las encuestas de salud y nutrición de nuestro país en México, podemos darnos un panorama de los alimentos que han contribuido a esta pandemia. Y en primer lugar están las bebidas azucaradas que no son lácteas. Y bueno, que en la mesa de la mayoría de los mexicanos se acostumbran a tener en las horas de tomar sus alimentos y bueno, durante el día. Es como una bebida que no puede faltar en los hogares mexicanos. Y esta práctica ha contribuido realmente en muchas de las otras situaciones sociales y culturales a que contribuyamos a esta pandemia de obesidad. Es por mencionar algunas, pero también en la industria de los alimentos procesados, las frituras, que están a un costo muy bajo y que prácticamente la industrialización de muchos lugares, la urbanización, ha permitido que también esté al alcance de la mayoría de las personas, porque tienen un bajo costo, que son ricas en grasas, ricas en sodio, y bueno, estos son algunos de los alimentos que nos están proporcionando este tipo de problemas. También podemos ver que están todos los productos industrializados de panificación de harinas blancas, por ejemplo, que también en la encuesta de Ensanud aparecen allí. Y bueno, los dulces que están a muy bajo costo y que en su mayoría estamos hablando de que la población en general y especialmente la infantil tiene un alto consumo de las mismas. Mencionaba estos productos de alto contenido calórico y muy poco costo, pero en nuestra sociedad, en lo que podemos adquirir nosotros como alimentos, ¿existen alimentos también que no sean tan caros, pero que sean altamente nutritivos, con bajo contenido calórico y que contrarreste la obesidad? Así es. Simplemente que necesitamos ser intencionados y pensar, porque si colocamos el costo, ¿verdad?, de una bebida azucarada, no láctea, por ejemplo, ¿verdad?, que oscila tal vez entre unos 30, 60 pesos, dependiendo el tamaño, los mililitros, ¿verdad?, de estos productos, y comparamos el kilo de, por ejemplo, un kiwi, una piña, podríamos darnos cuenta realmente que estamos en precios muy igualitarios, tal vez, podríamos decirlo así. Un ejemplo, en una bebida azucarada de piña, a una piña, ¿verdad? Pues nos podríamos dar cuenta que una piña no nos cuenta más de 60 pesos, ¿verdad? Incluso hay personas en la consulta que en muchas ocasiones
mencionan es que pues el kiwi es muy caro, las fresas, tal vez la guayaba, algunos productos de algunas frutas que pues tal vez por el lugar, por digamos, no están tan al alcance, quizá, ¿verdad? Pensemos que económicamente no están a nuestro alcance. Uh-huh. Pero si nos ponemos a analizar, por ejemplo, en un cumpleaños, invertimos hasta 300 pesos en un detallito de un pastelito. Un pastelito. Por ejemplo, uh-huh. ¿verdad? Chiquito, por cierto. Lleno de mucha grasa, uh-huh. de harinas blancas. Sí, puede ser al paladar muy delicioso, tal uh-huh. vez, ¿no? Uh-huh. Pero sí podemos ver que también puede ser muy delicioso una canastita, un kilo, por ejemplo, de cherries, uh-huh. que no es una fruta que normalmente comamos porque son caras, uh-huh. pero el kilo tal vez te cuesta 150, 190 pesos, 200 pesos máximo. Y es carísimo. Y está en el lugar más carísimo que encontraste. Uh-huh. Entonces, si nos ponemos a mirar ambas cosas, dices, wow, pues entonces mejor le llevo una cajita de cherries, uh-huh. muy rico, o pues un arreglito de sandía con frutas, frutos rojos, uh-huh, uh-huh. y es algo rico, delicioso, saludable, uh-huh. y que está a un costo mucho menor que un pastel. Por decir un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y sin contar el costo que viene con la enfermedad luego, ¿verdad? Porque no estamos incluyendo la consulta de los médicos, uh-huh, uh-huh. los estudios de laboratorio uh-huh. que hay que realizar, uh-huh. pues para tener un diagnóstico oportuno uh-huh. y dar seguimiento. Y aparte, todavía faltaría el medicamento, ¿verdad? Uh-huh. Así es. Entonces, sí podríamos ver que realmente, más que otra cosa, tal vez es quizá la publicidad la que nos ha metido en nuestro diario vivir, uh-huh. el ir y comprarlo y adquirir algo tan rápido, ¿verdad? Que yo ya no tengo que hacer o invertir tiempo. Uh-huh. Sin embargo, para nuestra salud hay que invertir tiempo. Tal vez el ir al salón de belleza, hacernos algún corte, algún tratamiento del cabello, o tal vez alguna situación en el rostro que uh-huh. tengamos que realizar que nos lleva inversión de tiempo. En lo mismo tenemos que invertir tiempo en nuestra salud, digamos, internamente, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Muy bien, licenciada. El tiempo nos gana. Nos ha abierto las puertas realmente a una conversación mucho más amplia y le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Gracias por acompañarnos. Y a ti, amigo, amiga que nos estás mirando, por favor, mándanos tus preguntas. Seguramente tienes muchas preguntas, así que te invitamos a compartirlas en nuestras redes sociales y también llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla. Muchas gracias. ¿Ya conoces el programa Adelante? Es un programa de estilo de vida saludable que incluye una evaluación integral del estado de salud y el desarrollo de un plan personalizado a tus necesidades. Diseñado por profesionales de la salud en el Centro de Vida Sana del Hospital La Carlota, el equipo multidisciplinario realiza una evaluación, manejo y seguimiento integral de cada participante. También desarrolla un plan terapéutico que hará énfasis en la modificación de conductas que dan origen a las enfermedades crónicas, como la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad y el cáncer. El equipo de nutriólogos evalúa el estado nutricional y hábitos alimenticios para poder adaptar las dietas a las necesidades y padecimientos del participante. Creemos que tomar el control de tu bienestar es el desarrollo de conductas sanas, acciones orientadas al manejo del estrés y desarrollar conexiones sociales saludables, por lo que nuestro equipo de psicología te acompañará en el proceso. El camino hacia la salud está en tus manos. Te invitamos a tomar el control y a lograr tus metas, porque lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente. Una persona que hace ejercicio, come a sus horas, su dieta es saludable y lleva una vida libre de vicios, podríamos decir que está libre de padecer algún problema de obesidad. ¿Te gustaría sentirte así de ligero? Busca ayuda. Haz una cita con el nutriólogo.
visita a tu médico de cabecera con más frecuencia y ten una actitud positiva ante los cambios de estilo de vida. Es posible la prevención de enfermedades por obesidad. No olvides compartir con tus amigos y familiares esta importante información que acabamos de presentar. También puedes seguir comunicándote con nosotros a través del correo sanamente@hlc.um.edu.mx y recuerda que lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente.